¿Qué es lo que pasa con esta página llamada Victoria ISP? ¿Cómo ha sido mi experiencia y qué es lo que noté de la página? Pues estuve probando esta página que, si ustedes no la conocen, se llama Victoria ISP y se empezó a hacer famosa hace unas semanas entre videos de YouTube por su facilidad de ganar dinero y pues su rapidez, ¿no? Además de que es muy sencilla. Pero les voy a contar qué es lo que he notado y pues mi experiencia de uso. Si ustedes no saben qué es lo que se tiene que hacer, simplemente entras, te registras con tu número de teléfono. Eso no me gusta, que te pidan el número de teléfono y que sea tu medio de registro. Pero te registras con el número y después, una vez registrado, bajas acá, te vienes a artículos diarios. Aquí, como podemos ver, este panel le damos en recoger el encargo. A mí no me va a dejar, pero se supone que una vez que hayas hecho esto, te va a mandar a otra pestaña y tú le vas a dar en enviar pedido. Según esto, estás ayudando a enviar los pedidos de alguna manera extraña. Tú estás ayudando a que se completen. Se me hace muy lógico que solamente con un clic ya estés haciendo eso, pero según la página estás haciendo eso. Y aquí donde dice comisión de hoy, empieza a aumentar tu comisión. 2 pesos, de repente ya tienes 4, luego 6, 8 y así. Entonces empieza a aumentar bastante rápido. Al principio te va a dejar hacer 8 al día. Entonces, porque es tu cuenta gratuita, vas a poder recaudar a lo mejor 30, 60 pesos. Y después de esos 3 días que te da de forma gratuita, obviamente te va a pedir que inviertas para poder seguir trabajando. Y ahí es donde entra el detalle que les digo. Hay mucha gente a la que le ha pagado. Tú acumulas tus tal vez 60 pesos, los retiras, aquí donde dice retirar fondos, y te llegan. He visto que hay personas que sí les han llegado, pero yo, en mi caso, ya solicité el retiro varias veces y no me llega. Me mandaron incluso un WhatsApp preguntándome si yo había hecho el retiro. Les dije que sí, me dijeron que lo volviera a hacer. Lo volví a hacer, les mandé mensaje y ya no me contestaron, me dejaron en visto. Entonces desde ahí, pues ya te pones a sospechar. También entras y digo, puede ser que sean malos en diseño simplemente y pues sus imágenes no son tan buenas, no son de tan buena calidad. Les digo, puede ser solamente que no sean muy buenos para diseñar y ya, pero esto genera desconfianza desde el primer momento. Y en mi experiencia y en lo que sé que son las páginas scam, normalmente funcionan así. Si ustedes no saben, para que más o menos tengan una idea, durante los primeros días te deja trabajar de forma gratuita. Te da una cantidad mínima que incluso a veces puedes retirar, como es el caso de esta página. Y entonces en tu emoción de que sí te pagaron, lo que haces es invertirle una cantidad de dinero incluso mayor, porque sabes que la vas a recuperar. Y después de un tiempo, antes de recuperar tu inversión, la página desaparece. Casi siempre es así, o los primeros que invierten son los únicos que ganan. Se emocionan, empiezan a recomendar la página, se empieza a meter más gente. El capital de la página aumenta y cuando llega al punto en el que ellos quieren, desaparece. Entonces mucha gente pierde dinero, mucha gente puede que gane, pero son mínimos que a la página no le afectan, que ya tiene contemplados y pues por eso mucha gente pierde y ellos no. Podría estarme equivocando, espero estarme equivocando y que esa sea una página legítima, que sí pague, que funcione por muchos años y que yo sea el bruto que estoy hablando mal de ella. Espero que sea eso, porque mucha gente pues ya le invirtió, pero lo dudo, o sea, creo que sí es una página scam. Yo recomendaría que no le inviertan, aunque cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si ustedes piensan que es una buena inversión, lo pueden hacer. Pero en mi opinión, yo no lo haría porque se ve de lejos que va a ser un scam de los grandes. Quién sabe, pero bueno, ya veremos. Y quise unirme al grupo de videos, que ya hay uno que otro por ahí diciendo que esta página no sirve, porque al mismo tiempo hay muchos videos diciendo que sí, dando su link de referido, obviamente, y diciéndote que entres, que la uses, todo eso. No está mal lo del link de referido, el problema es que te están metiendo a un lugar que no es para nada seguro, que vas a tener que invertir y que probablemente pierdas tu dinero. Entonces siempre antes de recomendar algo hay que verificar que sea legítimo o al menos investigarlo un poco o decir que hay cierto riesgo, no solamente decir que vas a ganar mucho dinero. Pero bueno, esa es como mi experiencia, no me han pagado. La utilicé solo 3 días, no le he invertido. Yo recomiendo que no inviertan. Siento que va a desaparecer.
Pero como les digo, ya, cada quien es libre. Entonces, eso sería todo el video de esta página que se llama Victoria ISP. Les recuerdo que estén atentos porque se vienen páginas que sí pagan, que pagan legítimamente y que son buenas, que las he probado yo. E igualmente, si quieren que pruebe alguna otra cosa, lo pueden dejar en los comentarios. Espero que este video les haya servido y que lo puedan compartir o que puedan dejar su punto de vista aquí en los comentarios. Y pues yo los veo en el siguiente video. Chao. Let's get the party. Get the party, get the best.